empezar a dar de gritos, porque ahora sí se les va a trepar tremendamente el derecho de alumbrado público. Sí. Okay. Y ahí esperan también entonces una ola de ahí amparos. Seguramente en cuanto empiecen a llegar, las empresas se van a empezar a amparar, ¿verdad? El año pasado hubo muchos amparos contra el DAP. Sí hubo, pero las cifras bajaron. La cantidad que pagaban, llegaban a pagar empresas $1,000,000, $1,500,000 al año, pero llegaron ahora con las modificaciones, pues ya nada más pagaban $300,000 al año, ¿verdad? O sea que ya tenían, de hecho, ya una reducción muy importante. Ahora vamos a ver con las nuevas reglas, depende obviamente de su consumo, cuánto va a ser lo que van a pagar, pero sí se espera que vaya a haber un aumento, ¿verdad? Entonces esto ya las empresas ya están acostumbradas a ampararse. Estos amparos, tanto como los del predial como estos, ya en automático las empresas... Hay un número grande, ¿verdad?, de empresas que se amparan contra esto, ¿no? 300 o 400 que ya sistemáticamente se amparan. Entonces estos son como de cajón, ¿no?, como de combo. Estos seguramente van a seguir, sobre todo si se aumenta el DAP, pues seguramente se van a amparar las empresas. Y ya, ¿verdad? Estos son así como los amparos, los más comunes. Obviamente hay toda una serie de unos 15 amparos que no están acá, que son ya casos muy específicos, ¿verdad? Como es, por ejemplo, el doctor del yeso, ¿verdad? El que fabrica botanas, pues, tiene una afectación. El que fabrica refrescos, una afectación. El que fabrica helado, tiene otra afectación. El de, ¿cómo se llama? El alimento para las mascotas, ¿verdad? El tiene otra afectación, etcétera, etcétera. Esos ya son amparos específicos. Está también los que reciben dividendos, personas físicas que reciben dividendos, ahora hay un impuesto del 10%. Los que tienen ganancias en bolsa, ¿verdad? Pero bueno, eso ya esos son casos ya específicos que alguien pediría un amparo muy especial para este caso. ¿Estás enfermo o qué? ¿Por qué? Te están llorando los ojos. ¿Verdad?